Hola, buenas. Bueno, pues hoy voy a intentar hacer un vídeo con esto que se... Bueno, quería hacer una laja y bueno, se rompió en el horno, la intenté reparar. Kintsugi feito una casa, se volvió a romper, la he vuelto a pegar y bueno, vamos a ver si nos deja y montamos algo aquí. Y la volvemos a reparar más adelante, o bueno, acabaremos haciendo otra, ya veremos. Pero de momento los árboles tengo que ponerlos en algún sitio. Bueno, vamos a utilizar esta lajita. Vamos a utilizar una base para los árboles y vamos a utilizar estos juniperos. Hay alguno más por aquí. Bueno, ya veremos cuántos nos entra. Vamos a hacer pues como un bosquito, un estilo balsa, algo parecido. Bueno, al final va a ser un bosque porque no son todos, no están todos juntos, pero bueno, va a quedar parecido a que si fuese un estilo balsa, un junípero que se ha caído y ha vuelto a resurgir desde abajo. Bueno, va a hacer algo un poco diferente con juníperos. Y bueno, no tengo ningún bosque de juníperos y ya tocaba. Pues bueno, vamos a coger un poco de alambre y a ver si no volvemos a romper la baja. Primero lo que vamos a hacer es buscar, vale, vamos a atar aquí, que estas partes son las mismas, están sin pegar. Vale, a ver si lo veo, vamos a ver. Bueno, la idea primero, hay que poner los alambres aquí, voy a hacerlo y ahora os explico. Bueno, aquí tenemos preparado ya los alambres. A ver, una de las ventajas de hacerlo así es que, claro, podemos juntar cualquier alambre con cualquier alambre. Si nos hace falta más, es un momento poner un anclaje. Bueno, para los bosques, a mí la verdad es que me parece muy útil hacer la rejilla esta. Pues simplemente la ataríamos a la maceta y ya tendríamos el anclaje listo y preparado, sin tener un amasijo de cables por abajo y demás. Bueno, seguimos. Bueno, pues ya tenemos fijada la estructura. Y bueno, he colocado los alambres. Ahora simplemente vamos a hacer la pared de keto, donde lo que va a sujetar la acalama. Bueno, es una plantación un poco particular. A ver cómo queda. Pues esto es susceptible de ir modificando según vamos plantando. Bueno, por ahí, esto de aquí va a llegar hasta atrás. Y lo mismo, simplemente hacer una pared que servirá de contención. Y en cuanto echemos la acalama, volcamos hacia adentro. Se ve algo de laja también. Bueno, pues por ahí lo tendríamos más o menos. Vale, está a lo mejor un poco más caído aquí. Aquí lo tenemos. Vale. Ahora echamos un poco de sustrato en la base. Vamos a ver. Es reutilizable, eso es reutilizado, sustrato. Hay alguna raicilla, materia orgánica. Y ahora pues vamos a ir colocando los arbolitos. Como tenemos estos anclajes que podemos utilizar cada alambre por separado, podemos elegir cuál utilizar,
sin tener que mirar qué pareja es. Fantástico. Volvemos a este primero. Este sería el primero que vamos a poner. Y lo anclamos como siempre. Esto es como siempre. Anclamos ahí. Bueno. He encontrado a mi alcacederín. Después de 2 años en el jardín, un poquitín de... Lo pisaba todos los días. Pero bueno, un poco enfurruchado, pero oye. Parece que la quería dar la buena porque sigue funcionando perfectamente. Así que fantástico. Menuda diferencia. Como lo echaba de menos. Y bueno, así está juego. Con el óxido está juego con el resto de la herramienta. Bueno, voy a ver cuál pongo más. Y cuando lo tenga, volvemos. Bueno, pues ahí lo tenemos así. Y a ver, lo que decía antes. Al final, no he colocado del todo bien los alambres. Y solo me he quedado con uno aquí. Quiero meter este en la espalda. Para hacer algo de espalda. Pues lo que habíamos dicho. Pues como este sistema del enrejadillo, pues simplemente metemos por debajo del enrejadillo, pero no estar tapando. Cogemos aquí, alicates. Vaya, ahí, quieto ahí. Ahí. Y ya tenemos otro alambre. Cómodo y sencillo y para toda la familia. Y lo mismo, vamos a quitar esta borda. Vamos a quitar, aquí tiene una raíz gorda. Bueno, no tiene tampoco muchas raíces, la quitamos. Y lo mismo, vamos a podar esta puntita que después esquejaremos. Algo más debemos quitarle, son otros 2 troncos. Vamos a sustituir ápice aquí. Y bueno, este posiblemente después, ahora no lo voy a alambrar, posiblemente después en otoño, si responde bien, lo alambraremos. Vale, pues volvemos, colocamos un poco las raíces y aquí lo tenemos. Bueno, ahora despejaremos un poco el verde, las ramas que se cruzan y demás. Eso lo vamos a hacer ahora, pero con los juníperos, unos trasplantes, ojo con el verde. No tenemos prisa de quitarlo. Bueno, aquí lo tenemos. A ver, esta a lo mejor tendría que venir un poco más al frente. Así. Un poco más al frente. Vamos a apretar un poco más el alambre. Ahí está. Vale, para dejar sitio. Bueno, esto después habrá que alambrar un poco aquí. Bueno, más o menos. El esbozo inicial lo tenemos, lo mismo. Vamos a sustituir ápice aquí. Vamos, estos alambres. Vamos a ver, yo creo que no hace falta. Han quedado bien sujetos. Nada, simplemente los dejamos ahí. Cortamos. Ya funciona. Vale. Se ha caído un poco el keto aquí. Estas raíces están demasiado, son de estas. Bueno, pues intentaremos. No queremos que quede muy alta la plantación.
Y esto ya lo de siempre. Bueno, pues me voy a quedar haciendo esto. Voy a coger algo de musgo para acabarlo y cuando lo tenga, seguimos. Bueno, pues ya estaría con el musgo. Hemos cometido un pequeño error. Pero bueno, frente de la maceta, así es como ha quedado. Este es el frente, aproximadamente. Pero bueno, el frente que quería ponerle a la maceta, el frente de la maceta sería este. Lo he montado al revés. Tiene un poco más de... Pero bueno, dentro de un par de años lo cambiaremos. Ya, esto ha sido todo. Espero vuestros comentarios, a ver qué os parece. Si os gusta este sistema de plantación en bosque. Si me odiáis profundamente. Bueno, comentar algo. Venga, un saludo.